Amigos, volvemos a los testeos de raqueta en el canal. Finalmente llegó la tan pedida Pure Strike 2020. Tuvimos el gusto y el privilegio de testearla, como habrán podido ver en algunas imágenes ya. Y la verdad que muy, muy gratamente impresionado por la raqueta. Creo que solucionó varios de los problemas que yo había encontrado en la Pure Strike de generación anterior, Aro 100. Creo que estas 2 pulgadas menos hacen toda la diferencia. Hay muchos que quizás me dicen, no, ¿qué diferencia puede haber entre 16, 19, 18, 20? ¿Qué diferencia puede haber entre 98 y 100? Hay muchísima diferencia y sinceramente creo que el que esté buscando o el que haya estado buscando una mejoría en cuanto al control viniendo de la generación anterior, me parece que va a encontrar muchas, muchas buenas prestaciones en esta raqueta. Tenemos la versión 16-19, en este caso de 323 gramos, encordada 4 puntos headlight. La verdad, muy confortable, y también la estuvimos testeando con una cuerda que a mí me gusta mucho, que es la Laser Fiber JB Tour de 1.30, una cuerda que para mí es de las mejores adiciones al mercado de los últimos tiempos. La verdad, una excelente cuerda con gran rendimiento para golpear con mucha potencia y realmente conseguir sensaciones y control. Bueno, pero estamos hablando de la raqueta en este caso. Muy gratamente impresionado, la pudimos testear a 2600 metros de altura con pelotas Dunlop para altura, pero obviamente que aún así la pelota vuela demasiado y se hace algo complicado, pero creo que la raqueta cumplió con el objetivo y cumplió con la promesa de realmente incorporar mucha mejor sensibilidad en los golpes. Creo que el golpe es mucho más confortable en esta tercera generación de la raqueta y creo que es un modelo que felizmente podría utilizar, y me termino de convencer que lo mío, al menos dentro de las Pure Strike, es el Aro 98. Recordemos que Team usa Aro 98, las especificaciones son muy similares, pero Team utiliza el modelo 18-20, lo cual daría un aún mayor control. Me gustaría poder recibir ese modelo. Si Pablo me quiere mandar, felices estaremos de testearla también. Yo creo que esta 16-19 es un gran, gran balance entre potencia y control. Y alguien que no esté buscando un altísimo grado de precisión, que aún quiera o necesite que la raqueta despida un poco, yo creo que la 16-19... realmente tiene el mejor de los dos mundos. 18-20 ya estamos hablando de un extremo para arriba, y creo que esta raqueta realmente, alguien que quiere una sensación compacta pero confortable y aún así mantener control, me parece que es una gran adición, me parece que es una mejoría en cuanto a la anterior generación de las Pure Strike de Bauert. Así que gratamente sorprendido, me gustaría saber sensaciones, si ya la pudieron adquirir, si tienen la posibilidad en este momento de estar disfrutando este modelo, y que me lo cuenten en los comentarios. Así que ya saben, si les gustó, si quieren ver algún otro testeo en el canal, espero verlo en los comentarios. Ya saben, si les gustó, no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.